Hello. Hello, José. Afternoon, Julio. ¿Me puede escuchar, José? Cristian, good afternoon. Buenas tardes, José, Edgardo. Hola, José. Hola, David. Buenas tardes, teacher. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, por acá, las disculpas del caso. Es un poco tarde, vengo llegando a San Salvador. Oh, no, no, estamos bien, estamos excelentes. Muy bien, excelente, gracias. Julio, ¿cómo Bien, está? bien, bien, aquí. Ay, disculpe que fui a comprar unos panes para comer porque tengo un poco de hambre. Está bien, está bien. Pero aquí estamos ya con todos, esperando con ansias la clase. A ver qué tal nos Excelente, pasa. excelente. Estamos bien. ¿Y cómo están los panes? Ah, very nice. Very good, very good. Very Yeah. good, ¿eh? Okay. Excelente. Dígame. De lo de la plataforma, teacher. Sí, dígame. No le entendí yo a la que es lo parte de la. ¿Es la tarea Sí. o la actividad que nosotros vamos a realizar, verdad? Sí, ajá, correcto. En la plataforma, dejé. Vamos a irnos a la plataforma. Okay. En la plataforma de aprendizaje nos va a salir esto. No sé si ya lo pueden visualizar. Le va a salir esto al principio. Dice inglés principiante módulo 2. Okay. Aquí en la sección 1, se van a ir a la sección 1 y vamos a contestar estas preguntas. Estas son las preguntas que usted contesta. El módulo 2 era Módulo 2. que yo hice el módulo 1. Ah, qué pasmado soy. Ah. No, yo no lo pude realizar porque no le hallé cómo lo hice desde el móvil, no hallé cómo darle para hacer la tarea. Okay. Sí, esa así. Y aquí contesta usted. Selecciona la respuesta y a ya la plataforma le va a ir registrando cada respuesta suya. Ah, en modo selectivo, no es que nosotros vamos a escoger, a escribir. No, es modo selectivo. Aquí abajo tiene la ¿ve? ¿Se fija? Aquí tiene la para seleccionar. Todas estas son para seleccionar la número uno. Va, y Inglés principal módulo 2, en el caso del módulo 1, profesor, yo no lo puedo realizar y puede tener todavía la oportunidad o el tiempo de poderla realizar antes de pasar al módulo 2. ahorita lo que le va a con lo que cuenta ahorita es el módulo 2. Ya el módulo 1
Si no hubieran pasado al módulo 2, no estuviéramos aquí ahorita platicando. Entonces, ya les dieron el aval para pasar al módulo 2, que es el que estamos cursando ahorita. Ay, teacher, pero no, a mí me dice página no encontrada en el módulo 2. ¿Página qué le dice? Página no encontrada. Ok, y no le dan Me las. aparecen, es que mire, me aparecen dice, mis cursos, dice, inglés principiante módulo 1, dice, y dice continuar curso, dice. Okay. Okay, ahorita vamos a dejar a Natalie Reyes que les va a hacer una explicación acerca de, y va a contestar algunas preguntas que ustedes tengan con respecto al módulo 1 y por qué está en el módulo 2. Natalie, ¿está ahí? Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Okay. Buenas tardes, chicos. Bueno, comentarles, ¿verdad? Solamente les quería hacer una breve explicación, ya que la gran mayoría nos estamos como que confundiendo un poquito. Les comento, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con dos enlaces. Un enlace es solamente para las clases en Zoom, que son las que estamos recibiendo ahorita. Otro enlace es para la plataforma de actividades. La plataforma de actividades es en esa, ustedes van a rellenar las preguntas que se les hagan. Ahí también va material de apoyo para que ustedes puedan contestar las preguntas. La gran mayoría se está confundiendo cuando nosotros les decimos ingresar a lo que sería la plataforma. La gran mayoría se confunde. Cuando les decimos ingresar a la plataforma, ingresan a Zoom. Y cuando les decimos ingresar a Zoom, ingresan a la plataforma. Entonces, para que quede ya establecido, la plataforma de actividades es donde nosotros vamos a contestar todas las preguntas que se nos hagan para poner en práctica lo aprendido en clase. Al inicio del curso se les envió un mensajito con todos los enlaces que se iban a utilizar para el módulo, ¿verdad? Entonces, ese mensajito hay que buscarlo. Si por alguna razón no lo tienen o no lo encuentran, lo pueden buscar en la descripción del grupo de WhatsApp. De igual manera, se les envió el enlace para que ustedes se puedan unir. Si por alguna razón ustedes no lo han hecho, entonces después de la clase me lo pueden hacer saber para yo enviarles el enlace y unirse. En la descripción del grupo está tanto como el enlace para la plataforma, el enlace para las clases y los horarios de las videoconferencias. Entonces, de igual manera, se les va a compartir lo que es un video para que ustedes puedan verificar cómo es el trabajo de la plataforma, para que así más adelante no hayan inconvenientes del por qué razón no han podido culminar las secciones establecidas. No sé si hay alguna duda con lo que les acabo de mencionar o una pregunta que tengan o algo por, no sé, alguna duda que ustedes tengan o cuál es el inconveniente por el cual ustedes no han podido ingresar a la plataforma estudiantil. En mi caso sería que aquí el profesor está diciendo que tenemos que entrar al módulo a inglés principiante, módulo 2. Y al momento de dar en módulo 2 aparece página no encontrada. No sé por qué razón. Ok, les explico, ¿verdad? En este caso, nosotros estamos comenzando lo que sería el módulo 1, principiante módulo 1. Entonces, por el momento, solamente se les tiene activa lo que es el curso de inglés principiante módulo 1. Es el que les tiene que aparecer a todos en la plataforma. Si ustedes ingresan a su plataforma y les sale como página no encontrada, entonces puede ser que el enlace esté mal o en algunas ocasiones ya nos ha sucedido que han dado los correos mal. Antes de iniciar el curso se hizo una confirmación de correos. Entonces la gran mayoría se han confundido porque han brindado el correo
o están ingresando con el correo que no nos establecieron desde un inicio. Entonces, en ese caso, tendríamos que volver a darles acceso y a crearles usuario, ¿verdad? Entonces, en este caso, Julio, tendría que Sí. usted ingresar a lo que sería Inglés Principiante Módulo 1. Ahí le van a aparecer las secciones, Section 1, Section 2. Entonces usted va a ingresar según las secciones que se estarían trabajando. La clase pasada, como se canceló debido al inconveniente que tuvo nuestro profesor con su conexión a Internet, estaríamos reponiendo la clase 1, que sería este día, ¿verdad? Entonces nosotros estaríamos trabajando con las secciones 1 y 2 esta semana. Las actualizaciones de notas las vamos a realizar el día viernes. Entonces, para el día viernes tienen que estar completas secciones 1 y 2 al 100% o como mínimo al 80% para que puedan pasar las primeras dos secciones. No sé si me doy a explicar. Sí, ya, gracias. Ok. Sí, ¿Alguna ya, otra muchas gracias. consulta? No, todo bien. No sé, alguien más que tenga alguna consulta o alguna duda, o si no pueden ingresar a su plataforma, estamos para ayudarle, ¿verdad? Ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes que sean necesarias, con mucho gusto les vamos a responder, pero si no nos hacen las preguntas, nosotros nos podríamos ayudarle, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra consulta. ¿Nadie? David, no sé, no tiene activo el micrófono, ya estaba hablando. Ahorita, bueno, disculpen del caso. Yo ahorita estoy adentro de la plataforma, Sí. pero solo me aparece el video de YouTube. Ok, en la parte de arriba de la plataforma están unos símbolos. Está como un símbolo de un videíto, está un cuaderno y está un lapicito. Los cuadernos y los símbolos de videos, esos serían el material de apoyo. Eso ustedes lo van a leer para poder trabajar lo que serían los ejercicios. Los ejercicios están representados con un lapicito. Ahora bien, siempre que vamos, que ingresemos, nos va a enviar directamente al primer símbolo que sería o un video o un cuaderno. Entonces, vamos a darle siguiente. Si no le damos siguiente, entonces la plataforma va a ser como que no está completa porque tenemos que leer tanto el material de apoyo como completar todas las preguntas que se hacen en los ejercicios. Entonces le vamos a dar siguiente y al momento que lleguemos a lo que sería el primer ejercicio, que es el lapicito, entonces ustedes van a responder y no le van a dar siguiente, sino que le van a dar enviar. Si no le dan enviar, las respuestas no nos aparecen reflejadas a nosotros en el progreso y se califica mal. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando vayamos a realizar los ejercicios. Siempre darle enviar para que a nosotros nos salga reflejado en el progreso y poder enviar sus notas sin ningún inconveniente. No sé si me doy a explicar o si solventé la duda, David. Realmente quedé, estoy tratando la manera de porque solo me aparece en sí, solo me aparece el cuaderno y el video. Ah, entonces después de cada lección está, después de los dos, hay dos videos por cada uno, entonces. Sí, entonces sí, está un librito. Para completar la sección de la respuesta. Vale, le voy a explicar Sí, hay cómo dos. aparece. Me aparece primero el libro, de ahí el video, de ahí otro libro, otro video, y por último está el lapicito y se vuelve a prácticamente a repetir el Sí, es la secuencia, del material informativo o del material de apoyo, ¿verdad? Nosotros lo conocemos como material de apoyo. Entonces, usted va a leer y va a analizar los ejemplos que se le hacen en el librito y en el video, que se repiten, sí, para que ustedes puedan comprender a la mayor brevedad posible y de ahí pues, se pueda realizar el primer ejercicio. No sé si me doy a entender. Sí, ahorita sí ya lo entendí. O sea Ah, ok. que estoy ya en la parte de la piscina, son tres preguntas. Sí, esas tres preguntas se van a contestar conforme a lo que sería o el lapicito o el video, porque esos temas van anclados a ejercicios
ejercicio de lapicito. Entonces, prestar atención al material informativo para poder responder los ejercicios. Y al tenerlos todos completados, se le vamos a dar enviar. O al completar cada uno. Al completar cada uno, le va a dar enviar. Si no se le da enviar a cada uno, entonces las respuestas no se ven reflejadas en el progreso y se califica mal. Y en algunas ocasiones no es porque nosotros nos equivoquemos, sino que porque si las respuestas a veces no se envían. Por mal uso de la plataforma. Sí, ok. Entonces, no sé si tienen alguna duda. De lo contrario, vamos a dar por culminado ya. Perdimos 15 minutos de la clasecita, esto era más que todo para darles una pequeña información. Y lo último sería que sí le vamos a pedir de favor que los enlaces no los compartan, ¿verdad? Ya que nosotros llevamos un conteo de las personas que están en cada grupo y nosotros nos estamos comunicando tanto como los que están adentro, como los que no se ingresaron y como los que van a ingresar para la siguiente campaña. Esa información nosotros la manejamos, ¿verdad? Entonces sí, pedirles un poquito de favor no compartir los enlaces porque entonces después, más adelante se puede hacer algún inconveniente con lo que sería INSAFOR o con las notas. Ok, entonces quedaríamos pendientes, ¿verdad? De igual manera, cualquier duda o consulta se pueden comunicar conmigo, yo estaría para la orden. Okay. Gracias, Natalie. Gracias, feliz tarde. Ok, gracias. Ok, excelente. Entonces, estamos ya con lo del la información de la plataforma y Zoom, ¿verdad? Zoom es para ingresar y la plataforma es para hacer los ejercicios. Espero que todos hayan recibido su enlace. Si no han recibido su enlace, yo se lo puedo enviar también para que lo tengan ahí en el grupo de WhatsApp. Y con lo de la plataforma, me pueden llamar para indicarme si hay algún problema, algún ejercicio que no puedan hacer. Yo con mucho gusto les voy a ayudar, ¿ok? Ya. Ahí estamos. Y tratar de mantener las cámaras encendidas y estar los 120 minutos que requiere INSAFOR. ¿Ok? Excelente. Bueno, mil disculpas por la semana pasada que solamente estuvimos una hora y se me terminó el internet, se me desconectó el internet totalmente y hubo una falla en el alambre, tardaron 3 días para venir a cambiarlo, así que, pero ya es nuevo, ya esperemos que ya no tengamos inconveniente. Estábamos hablando acerca de la pronunciación, ¿verdad? Que íbamos a hablar, íbamos a ayudarles en la pronunciación. El listening, el reading, el writing y el speaking, que es lo más importante que íbamos a ver, ¿ok? ¿Alguna pregunta de lo que hasta ahora hemos hecho, lo que vimos la semana pasada? ¿Estuvieron practicando las vocales, los sonidos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esos sonidos? Alguien dijo, oye, eso está está loco, no se entiende. ¿Se confundieron ustedes o algo? ¿No? ¿Todos están bien? Ok, entonces, vimos, ¿qué es lo que vimos la semana pasada? Eric, Ernesto, si te acuerdas de lo que vimos la semana pasada, vamos a hacer un review de lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos? Eric Ernesto. Buenas, sí, bueno, hasta donde me recuerdo, donde yo me conecté, parece que fue lo del saludo y la pronunciación de las palabras en inglés, tenemos ahí problemas, ¿verdad? Y que íbamos a ver eso, y hablarlo rápido, como usted lo mencionó la vez pasada, comprender el inglés. Ok, excelente, bueno, gracias. ¿Y cuáles son las partes que de una presentación, David? A comenzar con el saludo. ¿Cómo se dice saludo en inglés? Tienes apagado el micrófono. El saludo, ¿cómo se dice en inglés? Hi, hola. Ok, saludo se dice greeting. ¿Ya? Yeah. Greetings. Greetings son saludos. Eso es como se dice saludos. ¿Ya? Yeah. Saludos. Entonces, en los saludos tenemos a hello y el hi, ¿verdad?
Hello y el hi. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, David? Que el hi es de personal y el hello es como un general. Ok, el hello sería como algo más formal, ¿verdad? Y el hi es algo más informal, ya cuando conocemos a alguien. Ok, después del saludo, ¿qué es lo que, después del hi y el hello, qué es lo que va dentro de los greetings? Julio Edgardo. El how are you? No, antes de eso, ¿qué va? ¿Perdón? Antes de eso, después del hello o hi, ¿qué decimos? Después del hi o el hello. ¿Sí? Preguntar cómo está, como si. Ok, entonces decíamos good morning. Good morning. Good afternoon. Y good evening, ¿verdad? Yeah. Good evening. Esos eran los tres saludos. Ese es el saludo. Cuando nosotros decimos los greetings, sería hello, good morning. Hello, good afternoon. Hello, good evening. Yes. Oh, hi, good morning. Hi, good afternoon. Hi, good evening. Yes. Eso sería lo que estaría al principio de una conversación. Luego tenemos la introduction. ¿Ya? ¿Qué es lo que decimos en la introduction, José López? Hola. ¿Qué es lo que decimos en la introduction? Hola. Bueno, fíjese que, bueno, yo como la clase pasada no pude ingresar, ¿verdad? Tuve problemas, pero se puede decir que estoy iniciando ahorita, por eso que estoy un poco desactualizado con los compañeros, ¿verdad? Ya, todos estamos igual porque ya tuvimos que cancelar la clase. Ok, no hay problema. Entonces le vamos a preguntar a Freddy Romeo, ¿qué es lo que decimos en la introduction, Freddy? Bueno, en este caso sería primero al saludo, luego sería ¿cómo estás? Introduction sería como presentarme, ¿ya? Eso es una presentación, introduction, ¿cómo me presento yo? I am Freddy, ¿verdad? Aquí es donde yo tengo la oportunidad de decir cómo quiero que la gente, cuando me hable o se refiera a mí, cómo quiero que ellos me llamen. Si yo quiero que me digan Freddy o si yo quiero que me digan Mr., ¿ya? Yeah. Mr., en el caso de Mr., usamos el apellido. Si yo quiero que me digan Mr. Velázquez, ¿ya? Yeah. Mr. Velázquez. Velázquez. Yeah. Yo quiero que me llamen Mr. Velázquez. Yo le digo, hello, I am Mr. Velázquez. Entonces, cuando la gente que está hablando conmigo se va a referir a mí, me va a llamar Mr. Velázquez. Pero si quiero que me llamen Freddy, entonces yo les digo, hi, I am Freddy. Yes. Y ellos cuando digan, Freddy, le van a decir, ¿verdad? O si usted dijo Mr. Velázquez, Mr. Velázquez. Yeah, excuse me. Entonces, de esa es la forma como nosotros introduce ourselves. Entonces decimos, hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. I am Mr. Velázquez o I am Freddy. Yeah. Y luego vamos a introducir el topic. ¿Qué es un topic? Un tópico, ¿verdad? Ese sería el tópico. Cuando vamos a introducir el tópico de lo que vamos a hablar, digo, today hay temas diferentes formas. Nosotros vamos a practicar. Today, I will inform you about. Yeah. Hoy les voy a informar acerca de. Eso es lo que quiere decir. Hoy les voy a informar acerca de. ¿Sí? O, today I will talk about, yeah. Hoy les voy a hablarte. Talk about. Ahora voy a hablar acerca de, ¿sí? Usted puede decir así, I will talk about, today I will talk about. Voy a hablar acerca de,
Oh, today I will inform you, perdón, aquí está mal escrito, inform you. I will inform you about, I will talk about. Entonces, esa es la forma como usted se va a presentar, ¿verdad? Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta, Wilson Ernesto? Esa es una presentación como de exposición, ¿verdad? Sí, pero sí, eso es lo que estamos viendo, y es una presentación de exposición de lo que vamos a hacer nosotros aquí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer, una exposición. Nosotros vamos a hacer una exposición. Por ejemplo, vamos a crear un cuadro de la familia. La próxima vez que nos veamos, me van a dar una, me van a presentar su familia. Yes. Me van a presentar su familia. Hoy vamos a aprender cómo vamos a nosotros hablar acerca de nuestra familia, y la próxima vez que nos veamos, ustedes me van a dar una presentación acerca de su familia. Me van a hablar de su familia, los nombres de su papá, de su mamá, de su esposa, de sus hijos, hermanos si tienen hermanos, o hermanas si tienen hermanos. Vamos a hacer un árbol genealógico. Esa es una family tree. Es lo que vamos a hacer, ¿ok? Por eso les estoy enseñando esto. Entonces, vamos a practicar esto. Ahorita vamos a empezar con Freddy. Por favor, preséntese usted, Freddy. I am. No, no. Primero va el greetings. Hello. 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 Yes. Hello. 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 Mm-hmm. Hello. Good morning. No, no es la good morning, se dice en la mañana. Sí. Sería el que vamos a usar, sería este. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Mm-hmm. I am Freddy. I am Freddy. Okay. Today I will inform you about. Yes, inform you about. Inform you about. Yes, okay. Ahora hagámoslo todo junto. Hello, good afternoon. I am Freddy. Okay. Today I will inform you about. Hello. Good afternoon. I am Freddy. Today I will inform you about. Yes. Very good. Excelente. Thank you very much, Freddy. Y ese después del about viene lo que va a hablar, ¿verdad? En el caso va a ser about my family. Yes. De eso lo vamos a aprender después. Ok, Wilson, Ernesto, por favor. Tengo una pregunta. Dígame, Wilson. En la introducción también se puede ocupar el my name. ¿Perdón? En la introducción se puede ocupar también el my name. ¿Sí? ¿My name? Allá. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Correcto, sí. Ajá. Podemos decir I am o my name. My name is. ¿Ya? Yeah. Podemos usar eso, cualquiera. I am o my name is. El que usted quiera usar. Ok. Go ahead, please, Wilson. My name is. No, tiene que decir hello. Good hello. Afternoon. Yes. Hello. Hello. Los greetings son bien importantes. Hello. Good afternoon. My name is Wilson. Today I want info about. Okay, vamos a trabajarlo. Entonces vamos a decir hello. Hello. Good afternoon. Diga. Good afternoon. Diga hello. Hello. Good afternoon. Hello. Good afternoon. Okay, hasta ahí. ¿Quiere decir my name is o I am? No, my name is Wilson. Okay, entonces cuando diga my name, tenemos que pronunciar bien la M al final, y la E, acuérdense que es muda. Entonces vamos a
a pronunciar esta como A y esta como M. Entonces va a decir, my name is, y dice su nombre. My name is Wilson. Ok. Today, I want to inform you about. Ok, aquí dice today. Diga, today, today I will inform you about con la T al final, about. Yes, entonces pues, se va a ir. Today, I will inform you about. Today, I will inform you about. Very good. Ahora dígalo todo. Hello. Good afternoon. My name is Wilson. Today, I will inform you about. Muy bien. Excelente. Very good, Wilson. Okay, David. Solo, teacher, una pregunta. ¿Puedo usar en la composición que yo crea conveniente? ¿O vamos a seguir la cronología? ¿Cómo la que usted crea conveniente? Perdón. Ah, ok. Hello. Good afternoon. Voy a volver a comenzar, perdón. Sí. Hello. Good afternoon. I am Mr. Celaya. Today I will talk about. Very good, excelente, good job, excelente. Okay, if I can hear Mirna, Yesenia. Hola, buenas tardes. Hello, good afternoon. Es lo que me va a decir en hello. Inglés. Sí, hello, good afternoon. My name is Mirna. Today I will inform about. No, perdón, lo voy a volver a repetir. Por favor, hello. Despacito. Okay. Hello. Good afternoon. My name is Mirna. Today I will inform you about. Okay. Vamos a trabajar. My name. Tenemos my que name. Pronunciar bien la M. La M esta. My name okay. is. My name. No, es, vea Mirna, usted me dice my name, es my name. My name. My name is. My name is Mirna. Muy bien. Today I will inform you about. Ok, acuérdense que esta dijimos que era una I. Entonces esta se lee you. You, okay. No you. Yes. Entonces, I will inform you about. I will inform. Ay, no, me confundo. No, tranquila. Tranquila, está muy bien. I will mejor el que talk about. Today I will inform you. Voy a intentar con el otro. I will talk about. Okay, en esta la L no suena. La L es muda. Entonces solo va a decir I will talk about. I will talk about. Okay, ahora dígalo todo. Muy bien. Okay. Hello. Good afternoon. My name is Mirna. Today, I will talk about. Very good. Good Gracias. Job, Mirna. Excelente. Good job. Okay, Eric, Ernesto. Hello. Good afternoon. My name is Eric Figueroa. Today, I will inform you about.
Okay, today, today, I will inform you about. I will inform you about. No, aquí estamos. No, no, esta es una I. O sea, la pronunciación de ella es esta, sí, you. You. Ajá. Entonces sería así, you. Y you. Esta tengo que escucharla. Inform you. Inform you. Inform you. Inform you. Inform you. Inform you. 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 Yes. Inform you about. Inform you about. Okay. Today, I will inform you about. Today, I will inform you about. Yes. Very good. Excellent. Good job. Christian, Vladimir. Hello. Good afternoon. My name is Christian. Today I will inform you about. Very good, excellent. Jose Lopez. Hello. 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 My name. No. Voy a comenzar de nuevo. Por favor, Jose. Hello. Good afternoon. My name is Jose Lopez. Today, I will inform you. Okay. Esta la vamos a leer today. 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 Today quiere decir hoy. Today. Y esta today. Es el pronombre I. I. Así como hizo José, la boca. I, así. Ay, como hizo José Cruz, así, ay. Yeah. Today I will. You. No, will. 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 Yes. Inform. 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 You. You. About. About. Okay, I will inform you inform about you about. Okay, hablar léalo. Today I will inform you about. Today you no I este es I. Today I will inform you about yes. Today I will inform you about. Digan. Today I will inform you about. Very good. Ahora tratemos de leerlo desde el principio. Hello, good afternoon. My name is Jose Lopez. Today, I will inform you about. Léame otra vez desde I. I will inform you about. Very good. Good job, Jose. Excelente. Buen trabajo. All right. Excelente. Vamos a escuchar a José Cruz, please. Hello. Good afternoon. I am is José Cruz. Today, I will inform you about. Ok, vamos a ver, vamos a trabajar en el esta palabra aquí, ok. Esta palabra, José Cruz, tengo que hacer la boca así, como
Yeah, usted me lo está pronunciando afternoon, ¿sí? Y es afternoon. Afternoon. Entonces digamos hello, good afternoon. Digamos Hello, good afternoon. Afternoon. Diga así como que está soplando, pero con la F. Afternoon. Muy bien. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. I am José Cruz. Today I will inform you about. Okay. Today me la dijo bien. I la dijo bien. Will la dijo bien, pero inform you about, vamos a trabajar. Inform you about. Inform you about. Yes, inform you about. Inform you about. Yes, today I will inform you about. Today, I will inform you about. Very good, excelente, good job. Solo nos falta práctica, pero la práctica va a hacer la diferencia. Pero ahorita entendimos todo. Muy bien, buen trabajo, José Cruz. Very Thank good. you. José Edgardo. Y después Julio Edgardo, ¿verdad? Hello. Good afternoon. My name is José Miranda. Today I will inform you about. Ok, vamos a trabajar en lo mismo que trabajamos con José Cruz. Esta palabra es afternoon. Es como una F. Afternoon. Good afternoon. Muy bien. Y ahora, aquí donde dice name, no se le escucha la al final. Entonces tiene que My escuchar name. name. My name. Muy bien, eso está muy bien. Ok, hello. Good Hello. afternoon. My name is, y dice su nombre. Hello. Good afternoon. My name is José Miranda. Today I will inform you about. Very good, está mejor. Very good, excelente. Julio Edgardo. Teacher, I want question about one word. About. One word. The difference in good evening in good night, what is? Okay, very good, good job. Good, buena pregunta. Good night. Okay. Good night lo usamos nosotros para despedida. Yes. Y good evening para saludo de llegada. Por ejemplo, usted llega a una casa y dice, oh, good evening, everybody. Buenas noches, todos. Y a cuando se va, dice, ok, I gotta go. Good night, everybody. Buenas noches, todos. Entonces, good evening, saludo de llegada. Good night, despedida. Ok. Ok. I start now. Yes, please. Hello. Good afternoon. My name is Julio Hernandez. Today I will inform about you. Inform you. Inform you about. 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 Okay, today I will inform you about. Today I will inform you about. Very good, excelente, good job, excelente. ¿Alguien que se me haya quedado sin practicar? Todos practicamos, ¿verdad? Hoy solo lo único que falta es practicar y practicar esto en nuestros ratos libres. Esta, la pronunciación estamos bien, nos falta trabajar en la fluidez. Ya, pero eso, la fluidez la vamos a lograr conforme vayamos practicando. ¿Ok? Good, buen trabajo, excelente. Entonces, ya estamos listos para comenzar. Acuérdense que eso es para la presentación que vamos a tener la próxima semana. Y vamos a comenzar con verbos. Los verbos, un verbo, verbs, yeah, verbs. Los verbos son palabras que indican acción, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir comer,
digo to eat, en inglés, to eat. Si yo quiero decir saltar, digo to jump. ¿Sí? Si yo quiero decir caminar, digo to walk. Este es otro verbo donde la L es muda. Se dice to walk. ¿Yeah? Si yo quiero decir leer, digo to read. ¿Yeah? Si yo quiero decir escribir, digo to write. ¿Sí? Esos son verbos regulares, ¿sí? Que indican acción. Y son verbos infinitivos que los usamos para indicar acciones que en general que terminan en ar, er, ir o or. Entonces, to eat, comer, to jump, saltar, to walk, caminar, to read, leer, to write, escribir. ¿Ya? Y hay muchos más, ¿verdad? También tenemos verbos irregulares, irregular verbs. ¿Ya? Tenemos verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que se escriben de diferente forma en su tercera forma. Por ejemplo, tenemos el do, ¿sí? Para la tercera persona, ya vamos a ver cuáles son las terceras personas. Perdone, profe, ¿podría repetir para qué se ocupan los verbos irregulares, por favor? No lo escuché bien. Son verbos irregulares, también se ocupan para indicar acción. Yes. Son como los regulares. Nada más que la escritura en la tercera persona son diferentes. Y ya vamos a ver la escritura en las terceras personas. Tenemos el verbo have también y el verbo to go. Yes. Entonces tenemos to do, que es hacer. To have, que es tener. Y to go, que es ir. Estos son verbos irregulares y hay más verbos irregulares, pero a nosotros nos interesan estos tres solamente. Entonces, to do es hacer, to have es tener, to go es ir. ¿Ya? Eso es lo que quieren decir los verbos. Entonces, en el caso de los verbos regulares, regular verbs, le voy a poner aquí que son regulares, regular. En el caso de los regulares, para decir, tenemos los pronombres. ¿Cuáles eran los pronombres, dijimos? I, you, he, I, she, sí, we, you, we, he, she, we, it, we, you, they, and they, ¿verdad? They, sí. Yeah, and they. Eso lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? And they. Estos serían los pronombres, los que indican, reemplazan al nombre, ¿verdad? Entonces, este es yo. Este es tú. Este es él. Este es ella. Este es esto o esta. Este es nosotros. Este es ustedes. Y esto es ellos, ¿ya? Entonces, para decir, yo como... ¿Cómo diría? I to eat. I sería I eat. ¿Por qué? Porque como este verbo ya está conjugado, ya no le ponemos el to. ¿Sí? Los verbos conjugados ya no le ponemos el to cuando llevan el pronombre. Acuérdense de eso. Cuando un verbo ya está conjugado, ya no le ponemos el to, sino que le ponemos el pronombre. Y el pronombre está reemplazando la palabra to. Entonces, I eat. ¿Solo para segunda persona? ¿Perdón? ¿Solo para segunda persona? No. Es un verbo conjugado. Verbo conjugado quiere decir que ya no le ponemos el to. Yes. Entonces, para decir I eat, ese sería cómo, ¿verdad? ¿Cómo diría yo? Tú comes. You eat. Yeah, perfecto. Yes. Para decir, él come. He eat. En este, como es un verbo irregular, le adherimos una S en las terceras personas. Entonces, en este caso sería He eats. Yeah. ¿Cómo diría ella come? She isn't. ¿Cómo? Mirla. Perdón. Sin miedo. She isn't. Esta sería she eats con la S, ¿verdad? It's. Uh-huh. Entonces, para decir
¿Ella come? She eats también. She eats también, sí, ajá. Entonces diríamos she eats. Le agregamos la S, ¿verdad? Al verbo. Para decir que para decir que el perro come, pues, ¿cómo diríamos? It. It. ¿Le agregamos la S o no? No. No. Sí, le agregamos la S. A las terceras personas, esas son terceras personas. Entonces decimos it, it's. Yeah. Aquí ya no le agregamos la S porque ya no es tercera persona. Esto sería we. Nosotros. We comemos, eat. ¿Cómo diríamos comemos? We eat. We eat. Eat. Yeah, we eat. ¿Ustedes comen? We eat. You eat. ¿Ellos comen? They eat. Yeah. Entonces, si se fijan, solo las terceras personas le agregamos la S cuando es un verbo regular. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Conjuguemos el verbo to jump, to walk, to read, and to write. To jump es saltar, ¿verdad? Conjúguelo usted en su cuaderno y me lo da después. To walk también es caminar, lo vamos a conjugar. To read es leer, lo vamos a conjugar. Y to write es escribir, lo vamos a conjugar. En el caso de to jump, le vamos a poner yo salto, tú saltas, él salta, nosotros saltamos, ellos saltan, ¿verdad? Los demás verbos irregulares. Todos estos son regulares. Ya vamos a trabajar con los irregulares. No, por eso le digo, vamos a hacer nosotros los irregulares. Los regulares, perdón. Sí, los regulares, sí. No, jump, walk. To jump, to walk, read, to read, and to write.
pregunta, teacher. Dígame. En los verbos regulares, no, el único cambio es la adición de la S al final del verbo, pero no cambia absolutamente ninguna otra cosa. En las terceras personas. Por eso, en terceras personas. Sí, correcto. A la hora de conjugarlos. Correcto, sí. Ok. I finish in teacher. Okay, very good. Excelente. Okay, vamos a ver. Entonces vamos a empezar con tu jump. Dígame. Lo digo. Sí, por favor. No, pero... no, no, I jump. El primer verbo. De ahí vamos a dejar que otro participe. I jump. I jump, ok. Digan. Sigo con el walk. Conjúguelo todo. Todos los pronombres los conjugo. Sí, correcto. I jump, you jump, he jumps, she jumps, it jumps, we jump, you jump, y they jump. Ok. Así me dijo, ¿verdad? No, and he, she, and it llevan ese al final. Ok, jumps. Pero no me la pronunció. Tiene que pronunciármela. Jumps. No se le escucha. Jumps. Ahí está, ahí sí. Vale. Ok, ahora vamos a ver, vamos a aprender la pronunciación de la S. La S la hacemos expulsando aire, poniendo la punta de la lengua arriba de los dientes, de arriba, en la parte de atrás, y expulsamos aire como. Entonces, se debe escuchar. He jumps. Jumps. ¿Ya? Yeah. Ok. He jumps. He jumps. Ok. It jumps. It jumps. Ajá. Y she jump. Muy bien, excelente. Buen trabajo. I jump, you jump, he jumps, she jumps, it jumps, we jump, you jump, y they jump. Very good, excelente, good job. Next, otro que quiera conjugar to walk. Hello? Hello? ¿Otro voluntario o lo llamo yo? Democráticamente, ¿no? Ok, Mirna. Ok, conjúgueme el verbo to walk, please. No puedo pronunciar esa palabra. Esta es la más fácil que hay. Sí, de los verbos, sí, es la más sí, fácil. Sí, to walk. Ajá. To walk. Okay. La L, son la L, no la pronuncie. La ¿está L. Bien como lo digo?
Es to como walk. Así, vea. To walk. Walk. Es así, to walk, yes. Okay. To walk. Lo voy a intentar. Gracias, excelente. Good job. Okay. Yeah. I walk. I walk. Uh-huh. You walk. Perdón. You walk. Ok, aquí tratemos de hacer la, leerlo como you, you. You walk. Yes, you walk. You walk. Muy bien. He walk. He walk. Ok, ahí me lo está pronunciando así, no escucho la S. La S, ¿cómo lo hacemos? Ok, la S, o sea, sería you walks, walk. Sin la E, walk. Sin la L, acuérdese. Es que me cuesta. Sí, eso, está, sí, tranquila, tranquila. Ok, vamos me a ver. Estresa. No, no, tranquila. He walks. Yes, ahí se ve bien. He walks. He walks. Walks. And she? No le puso la S. Ok. Walks, ¿verdad? Ok. Uh-huh. She walks. Walks. Walks, ajá. It walks. ¿Cómo? It walks. La S. Walks. Yes, very good. Walks, yes. Very good. We. We. We walks. Sin la L, acuérdese. Ajá, walk. 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 Yes. Okay. We walk. Yes, very good. We walk. Mm-hmm. You walk. Very good. Eso está bonito, que se acuerde que es you. You walk. Okay. Very good. They walk. They? Walk. Walk. Very good. Sin la L, acuérdese. Sí. They walk. Very good. ¿Ya vio que sí se puede? Sí, thank you. Thank you. Okay. Thank you. Vamos a ver otro voluntario. Esa se pronuncia Ray. ¿Cuál, perdón? Tú, Ray. Read. Oh, este Ray. Es... Este es E. Read. Este es E, así. To read. Read. To read. Ajá, sí. Read. I read. Muy bien. I read. Excelente. You read. You, very good. You read. Ajá. He read. Okay. She read. Esto es lo que escuché. Esto es lo que escuché yo. Read. Yes. Read. Ahora la S, ¿cómo la hacemos? Se ponemos la lengua arriba, los dientes desde atrás y sacamos como fuerza un viento con fuerza, como. She reads. Reads. Oiga. Read. Reads. She reads. Reads. Como que read. Se está desinflando. Reads. Reads. Ok. Ahora. It. It. Read. Aquí sería she reads. And it. It reads. Con la S, ¿verdad? Acuérdense. It reads. Uh-huh. We. We read. Very good. Excelente. You read. Muy bien. And they. They read. Very good. Excelente. Good job. They read. Very good. Excelente. Buen trabajo. Okay. Ok. Otro voluntario.
Acuérdense que si quiere aprender, tiene que practicar. Esta es la oportunidad de practicar. Este es a usted y dice, yo. Así como lo hice yo, sin miedo. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Bien, voy yo. Ok. Solo, ¿cómo se pronuncia? To wear, curay. ¿Cómo sería? Este sería así. Right. Sería así, vea. Right. 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 Si le queremos poner esto aquí para que se le salga mejor. Right. Yes. Right. To right. I write. I write. Mm-hmm. You write. Okay, entonces sería you write. Write. He writes. That's she, primero. She writes. Muy bien, escuché la S, fíjese, la escuché. Very good, good job. She writes. He writes. Ahí no, ahí sí está, no estamos bien. Otra vez, he writes. 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 Muy bien. He writes. Very good. Excellent. Good job. It is. It writes. It writes. 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 Muy bien. We. We write. Write. Yes. Right. You write. You write. Very good. They write. Okay, very good. They write. Right. Very good. Excellent. Good job. Good job. Muy bien. Okay, entonces, ¿alguna pregunta de las terceras personas? Esto es cuando son los verbos regulares. Cuando regresemos del break, vamos a ver los verbos irregulares, ¿verdad? Eso cuando regresemos del break. ¿Ok? Entonces, excelente trabajo. Voy a pasar lista antes de que se vayan al break y vamos a tomar 10 minutos de break y regresamos, ¿ok? Vamos a comenzar con... Dije, tenemos a... ¿Cuánto tiempo de break, dice? Adriana Beatriz. No, está Adriana Beatriz. Tengo la Julio... Adriana Beatriz no está. Aldo Adonis Rivera. No. Byron Wilfredo. No. Cristian Vladimir. No. Aquí. Perdón. Aquí estoy. Oh, Cristian, ok. Diga here o present. Ok. David Arnoldo. Present. Thank you. Edwin Alberto Soto. Eric Ernesto. Freddy Romeo. Present. Thank you. Present. German Armando. Present. Thank you, German. Herbert Aristides. Present. Thank you. Herbert, perdón, German Armando era él. German Armando no está, ¿verdad? Ok, y... German Armando Escobar, present. Ok, Herbert Aristide Aguión. Present. Thank you. Y luego tengo Israel Abdías. No. Jonathan Edgardo. No. José Cruz Leiva. Present. Thank you. José Edgardo Miranda. Present. Thank you. José Erlindo López. Present.
Thank you. Tengo Julio Edgardo. Present. Thank you. Catherine Lisette. No. Okay. Tengo Mario David Argueta. No. Y tengo a Mirna Yesenia. No. Faltaron bastantes. Present. Mirna, ok. Gracias, Mirna. Rafael Edgardo. Rafael Edgardo. No. Wilson Ernesto. No. Y Jonathan Alexi. Voy a estar aquí presente. Gracias. Jonathan Alexi. No, Wilson Ernesto. Present. Oh, Wilson, ok. Ok, very good. Lo vamos a tomar. Profe, profe, solo ¿sí? Una cosa. ¿Sí? Mi nombre no es Edgardo, es Edgar. No Edgar. Sé si... okay. Edgar, sí. Ok, excelente. Entonces lo vamos a poner como Edgar. Yeah. No Edgardo, ¿verdad? Julio Edgar Hernández Valencia. Yes, it is. Ok, excelente. Lo siento. All right, nos vamos a tomar 10 minutos de break. Regresamos a las 4:18, ok. Para que coman algo, vayan a estresarse, desestresarse. Ok, nos vemos en 10 minutos. See you in 10 minutes. Ok. Qué pedo, nos vamos nosotros también. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué lo estamos ahuevando, bichito? Este pelón tiene complejo de pitbull. Ve, ve, le suelta la correa, dice. Manda a ver qué hacer mejor, ¿viste? Complejo de people pelado, ¿entiendes?
¿Qué se siente no tener amigos, Pelón?
Hello. Okay, so entonces we are working on the regular verbs. Estuvimos trabajando en los regular verbs, ahora vamos a trabajar en los irregular verbs. ¿Alguna pregunta acerca de cómo conjugar un verbo y cuál es la tercera persona? ¿No? No tenemos mucha confianza, ¿verdad? Por eso es que todavía no preguntamos, pero vamos a agarrar confianza, no se preocupen, tranquilos. Esa es la primera clase. Ok, so, entonces tenemos los irregular verbs. Los verbos irregulares son aquellos que en la tercera persona se escribe diferente. Por ejemplo, el verbo to have. To have, este verbo es el verbo tener. ¿Sí? Este verbo es, quiere decir tener. ¿Sí? Tener. Y luego tenemos el verbo to do. To do. Este verbo quiere decir hacer. ¿Sí? Y luego tenemos el verbo to go, que es el que nos interesa, que este verbo es ir. Ir. Yeah. Entonces, ¿se acuerdan que para decir que algo que hago yo, tengo que poner el pronombre I, ¿verdad? Por ejemplo, para decir tengo un carro, yo digo I have a car, ¿sí? Eso tendría, sería tengo un carro. Entonces, el verbo have es tener. Entonces, digo I have a car. Tengo que hacer algo. En el caso de Mirna, si me dice teacher, tengo que hacer algo. Entonces, iría el do, ¿verdad? O, por ejemplo, yo hago... hago mi tarea. Entonces, I do my homework. ¿Eso es, que, quiere decir qué, Mirna? Yo hago mi tarea en la casa. No, solo hago mi tarea. Homework es tarea. Mi tarea. Ajá. Homework es una palabra que quiere decir tarea. Y se escribe homework, así, homework, ¿ya? Yeah. Ok, por ejemplo, voy al parque, diría I go to the park, ¿ya? Yeah. Eso sería voy al parque, ¿sí? Entonces, esta es la forma como escribíamos nosotros los, esos verbos irregulares. I have a car, I do my homework, and I go to the park. Ya, esos son los tres verbos que vamos a ver. Luego, la segunda persona, ¿cómo se diría? Por ejemplo, dice Julio, pon atención. Si le digo yo, tú tienes un carro, ¿cómo le digo así? You have a car. You have a car. Yes, very good. Entonces tendríamos ahí, you have a car. Ahora, ¿cómo diríamos a José Cruz? Tú haces tu tarea. You, very good. Do. You do, yes. Homework. Yes. Tú haces your homework. Very good. Estamos bien. Hasta ahí estamos perfecto. Ahora, ¿cómo diríamos? Tú vas al parque, Cristian Vladimir. You go to the park. You go to the park, ¿verdad? The park, yes, you go to the park, sería excelente, you go to the park, tú vas al parque, o vas al parque, ¿verdad? Ok. Ahora vienen las terceras personas. Aquí es donde el verbo cambia, ¿sí?
Aquí es donde el verbo, en vez de decir have, dice has. Y como es un verbo irregular, en los verbos regulares, ¿qué hacemos en la tercera persona? Le agregamos la S. En los verbos irregulares, no, se escribe de diferente forma. Como por ejemplo, diríamos, si decimos que Eric tiene un carro, diríamos, Eric has a car. Yeah. Eric has a car. Yeah. Porque es tercera persona. En este caso, Eric está reemplazando a qué? A he, ¿verdad? A he. He has a car. ¿Ya? Yeah. Entonces, he es la tercera persona. ¿Me doy a explicar ahí? ¿Sí? Yes. Ok, very good. Ahora vamos a ver el verbo to do, la tercera persona. Para decir que David hace su tarea, diríamos David does. Le agregamos IS al verbo does y decimos does. Yeah. David does his homework. Ahí sería para la tercera persona. David does his homework. ¿Estamos bien ahí, Mirna? ¿O la confundía? No, estoy pronunciando al igual. Ok, very good, excelente. Ok, entonces, el irregular, acuérdense, los irregulares se escriben de diferente forma. Ahora vamos a ver el go. Por ejemplo, si dijéramos que, Wilson va al parque. ¿Cómo diríamos? Wilson, ¿qué? Goes to the park. ¿Sí? Goes to the park. Wilson goes to the park. Ahí le agregamos que la ES al verbo, si se fija, le estamos agregando la ES al do y la ES al go. ¿Ya? Goes y does. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien ahí? Ok, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a conjugar estos tres verbos, los van a conjugar hasta el they. ¿Ok? Vamos a ver, conjuguémoslo. Y en este caso van a participar los que no participaron la vez pasada. Wilson me va a hacer el have, Freddy me va a hacer el do, y ¿quién más? Alguien que esté ahí. Y David Zelaya me va a hacer el go, ¿ok? Pero lo van a hacer todos, ¿verdad? Vamos a hacer los tres verbos. Los podemos conjugar y después hacer la escritura. ¿Cómo conjugarlos? O sea, decirlo y después, es que veo que todos estamos anotando, los estamos escribiendo y... Sí, si primero hay que hacerlos, hay que escribirlos y después... Ah, ok. To go, me dijo a mí, ¿verdad? Yes, el último, ¿sí? Ok. Profe, tengo una duda.
Dígame, ¿cuál es? Cuando vaya. Me refiero a los, cuando en los eat, we die, este es have a cards, porque son varios. No lleva la S al final de car. No, porque A, la S, este es un artículo indefinido. Un carro. Ajá, sí, para sí, uno. Uh-huh. Un carro, ajá. Ah, gracias, profe. Gracias a usted por la pregunta. Profe, en el caso del we do, se le agregaría el you siempre. ¿El caso de? De we. En el caso del verbo hacer, do. To do. Uh-huh. Después del verbo, se le tendría que agregar otra vez el you. No. No. Por ejemplo, siguiendo en los ejemplos, va. We do your homework? No. No. ¿Y en ese caso? No, el caso de we, el verbo es el que estamos conjugando, es el do, ¿verdad? Ah, entonces, sí, así es. Estamos viendo que en la tercera persona, al do le estamos agregando la ES. Eso uh-huh. es lo que estamos haciendo ahorita. Sí. Ya, gracias. Ok. No sé si puedo ya hacer el ejemplo. Sí, a usted le tocó el tener. Ok, dígame. Sería, I have a car. I have a car. Do you have a car? Ajá. He has a car. Ajá. He has a car. She, ajá. Teníamos una señorita aquí, ¿verdad? Le podíamos haber puesto a Mirna has a car. Pero, yeah, si lo entendemos así, estamos bien. O sea, que la tercera persona es she o es Mirna. Porque algunos ejemplos de la plataforma no tienen she, sino que tienen el nombre de las personas. Entonces, por eso es que les estoy dando esas opciones que pueden aplicar el nombre o el pronombre she. Ok, she has a car. Very good. It has a car. Perdón. It has a car. Yeah, it has a car. Very good. Excelente. We have a car. We, muy bien, have a car. Ajá. You have a car. You have a car. Ajá. They have a car. They have a car. Okay. Vamos a ir una extra milla. Ahora dígamelos en español. Ellos. Yo tengo un carro. Me tiene un carro. Él tiene un carro. Ella tiene un carro. ¿Sí? Esto o esta. No. Esto o esta tienen carro. Ah. Estos o estos tienen carro. Eso sería. Sí. Casi nadie le escucha a Wilson. ¿Sería esto o esta tiene un carro? Sí, correcto. Entonces sería nosotros o nosotras tenemos un carro. Sí. Entonces sería tú tienes un carro. Ahí es lo que quiero. Eso es lo que quiero, Wilson. Quiero que vea que ahí esa no es tú, sino que es un plural.
Ustedes tienen un carro, sí, correcto. Ellas tienen un carro. Ellos o ellas tienen un carro, sí. Muy bien. Excelente, buen trabajo. Good job. Ok, ahora vamos el otro verbo que sería el do. ¿A quién le tocó el do? ¿A quién le tocó el do? Hacer. Hacer, correcto, sí. No, a mí me tocó ir para dar. Sí, a David le tocó el go, ir. Freddy. A mí me tocaría el, ¿cómo se pronuncia? How? Do. 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 Do, sí. Y en la tercera persona se pronuncia does. Does. Mm-hmm. Does. Entonces ahí sería she. No, pues sería I. Do. Mm-hmm. My. Uh-huh. Homework. Homework. Repita otra vez. I do my homework. My homework. Muy bien. You do your homework. 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 Muy bien. Ahí sería, bueno, este caso, David. Does his homework. Okay. Ahí sería she do no does como de dar does does she does his her homework. Aquí sería her homework. Yes, muy bien. It does. ¿No lo escribió? Sí. Okay, it does. It's ajá. Homework. Muy bien, excelente, buen trabajo. Do. Aquí que se sigue escribiendo does. No. Okay. Do. Entonces regresamos al do. Do. We do homework. We do our homework. Homework. Yes. You. Then. No. Regresamos a lo mismo. You. De. Ahora le voy a hacer una pregunta. You, el you le ponemos el does o el do? Do. Okay, you do. Ese sí es el mismo de este. Your homework. They do their homework. Their homework. Very good. Mm-hmm. Very good. Excellent. Good job.
Ahora dígamelo en español. Yo hago mi tarea. Uh-huh. Tú uh-huh. haces la tarea. Tu tarea. Tu tarea. Haces tú tu haces tarea. Tu tarea, sí. David hace su tarea. Muy bien. Ella hace su tarea. Muy bien, excelente. Ellos. Esto o esta. Estos o estas hacen su tarea. Esto o esta. Esto o esta hace su tarea. Muy bien. Ustedes. Nosotros. Nosotros hacemos nuestra tarea. Muy bien. Ellos. No, aquí vamos. Vosotros. No. Ustedes. Ustedes. Ustedes hacen su tarea. Muy bien. Y lo último. Y nosotros. No, esos son ellos. Ellos hacen su tarea. Sí. Ellos hacen su tarea. Nosotros es we. Uh-huh. You es ustedes y they es ellos. Ellos. ¿Estamos okay. bien? Buen trabajo. Estamos excelente bien. Trabajo, Freddy. Muy bien. Excelente. Ya es traductor y habla inglés. Very good. Excelente. Ok. Vamos a ver, David. Sería I go to the park. I go to the park. To the park. You go to the park. To the park, yes. Wilson goes to the park. Very good. Mirna goes to the park. Muy bien. It go to the park. Voy a escribir como lo escuché. Goes to the park. Goes to the park. Oh, goes. Ajá, muy bien. To the park. We go to the park. Very good. You go to the park. Mm-hmm. They go to the park. Very good, excelente. Este era you go, perdón, go to the park. Y la última sería they go to the park. Ok, ahora en español. Yo voy al parque. Tú vas al parque. Wilson va al parque. Mirna va al parque. Aquí se... Esto o esta. Esto o esta van al parque. Va al parque. Va. Uh-huh. O sea que se... en caso que fuera un perrito, el perrito esto, va esto al parque. En caso que fuera una perrita, la perrita va al parque. Es singular, no es plural. Singular, sí. Ah, ok, entonces sería esto o esta va al parque. Muy bien. Nosotros vamos al parque. Sí. Ustedes van al parque. Muy bien. Y ellos van al parque. Very good, excelente. Good job. Ok, entonces tenemos los verbos irregulares to have, to do, and to go. ¿Alguna pregunta de estos verbos irregulares? ¿No? Ok. Entonces ahí llegamos con esa. Ya están listos para hacer los ejercicios de la primera sección. Vamos a ver la segunda sección. La segunda sección trata acerca de questions, yeah, questions. ¿Cómo formular una pregunta? Y para formular una pregunta ocupamos la palabra what, yes. Ocupamos el verbo do, what, yes. Por ejemplo, si quiero decir ¿qué quieres? Digo what do you want, yeah. Y le pongo la question mark. Question mark es la interrogativa. What do you want?
Yeah. Si quiero preguntar yo qué es lo que Julio quiere, ¿cómo preguntar a qué es lo que Julio quiere? Sería what does you Julio what do Julio want? What do Julio want? What? ¿Seríamos correctos ahí, Julio? No, porque estaba hablando en tercera persona. Perfecto, perfecto, very good, excelente, good job. Sí, cuando hablamos de tercera persona, no usamos el verbo do, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál usamos, Mirna? Does. Does, correcto. Does, sí. Does, yes. Entonces, vamos a decir, what does Julio want? Yes. Entonces, eso es lo que decimos. Por ejemplo, ¿qué tienes? Si yo le quiero preguntar a Eric, ¿qué tienes? ¿Verdad? Estoy hablando de tú, ¿verdad? Tú, Eric, ¿qué tienes? ¿Cómo le preguntaría? What? What? Do you have? ¿Yeah? Porque el verbo tener es have, ¿verdad? What do you have? ¿Sí? Entonces, le preguntaría de esta manera. Pero si le quiero preguntar a José Cruz, en tercera persona, por ejemplo, le quiero preguntar a Eric, ¿qué es lo que José Cruz tiene? ¿Cómo preguntaría yo eso? What? Does you have? No, porque es tercera persona. What does he have? Yes. ¿Sí? Sería what does he what have? Do ¿qué es lo que tiene? Have. Yes. Porque está usando el have. Yes. Entonces, de esa forma es como se formula una pregunta, ¿sí? Usando el what. También podemos usar el where. El where, ¿qué quiere decir? ¿Dónde, verdad? Por ejemplo, si le quiero preguntar a Eric, ¿dónde vives tú? ¿Cómo le preguntaría? Where do you live? Yeah. Where do you live? Esto es, ¿dónde vives? ¿Dónde vives? Yeah. Y si le pregunto a Eric, ¿dónde vive Mirna? ¿Cómo preguntaría yo? ¿Cómo comenzaría? Where does live Mirna? No, Mirna. Mirna. Where does Mirna live? Yes, very good. Buen trabajo, Julio. Yeah, where does Mirna live? ¿Dónde vive Mirna? ¿Sí? Entonces el where es eso. Where quiere decir dónde. Y el what quiere decir qué. Yes. What does he have? ¿Qué tiene él? What do you want? ¿Qué quieres? Entonces, esa es la estructura de una pregunta. La WH question más el auxiliar más el nombre, el sujeto más el verbo. Entonces, tenemos WH. Esta es la estructura de una pregunta para que cuando usted la haga, vaya siguiendo estos pasos. El auxiliar, que en el caso sería do or does, ¿verdad? Vamos a poner aquí entre paréntesis el do o el does, dependiendo si es tercera persona, más, teníamos aquí, más el subject, ¿ya? Más que el verbo, ¿ya? Más la question mark, no se les va a olvidar eso, la question mark. Eso le iba a decir que siempre, si no lleva el signo de interrogación, de pregunta, no lo es. No es pregunta, no.
Si no lleva la question mark. No es como nosotros en el español, que según sí. Como respetemos. Correcto, sí. Ah, no, aquí no. Profe, en sí, este sí. Caso sería el verbo, después de la WH, sería un verbo auxiliar, ¿no? Un auxiliar. No precisamente tiene, no, ajá, o sea, no precisamente tendría que ser do, dos, podría ser cualquiera. Es el verbo además auxiliar. Y además de eso tendría que ir otro verbo. El verbo principal de la oración. O sea que este verbo auxiliar no se traduce como le hemos estado traduciendo. En este caso, mira, si aquí dice what, do, no puedo decir qué, hacer, tú, querer. ¿Sí? El verbo, cuando es un verbo auxiliar, él no se traduce, solo auxilia al verbo. What do you want? Y hace... Es como una acción que requiere la acción, por decirlo así. Correcto, sí. No. Es una acción que requiere la acción, pero no, el verbo, ese verbo no se traduce. Si lo traduces, te vas a confundir. En el caso de aquí, what does he have? Mira, el does no lo tengo que traducir, porque si lo traduzco, ¿qué hace él tener? Dice aquí. Ya, entonces es confuso. Este es un auxiliar, por eso la estructura le estoy enseñando que es un auxiliar. El do o el does, dependiendo si es una tercera persona o primera, segunda. Podría decirse que el verbo principal es tipo como el complemento de la oración. Correcto, sí. Ya. Es el complemento de la oración, sí. Ok. El verbo auxiliar y el signo de interrogación dan por definir que es una pregunta. Sí, correcto, ajá. Y en la escritura. Sí, ajá. Y en la traducción se omiten ambos. Sí, ajá. Por ejemplo, si yo tengo aquí ok, si tuviéramos esto aquí, si nos dieran esto, porque en la plataforma sí les dan. Si les dieran esto, ¿cómo organizáramos esta oración? ¿Cómo escribiríamos esa pregunta? La organizaran, ya está escrita. Usted la tiene que organizar. Ah, o sea, ah. Vea la estructura. Sería what. What, muy bien. Ajá. Do. What. Do, ajá. Do. Time. Do the time. Time. No, sería what do you espérame, lo voy a escribir primero, profe, porque así me cuesta. Okay. What estamos ahí. What profe, estamos ahí. What do they love you? No, perdón, profe. You do. They eat your eight de comer. Eat. Time lunch. Uh-huh. Y la fleca y el signo de interrogación. La question mark. Ese se llama question mark. Acostumbra decir question mark. Question mark. Okay, entonces. Está bien o está mal. No, la estructura no está bien. Si borra el you y pone antes del you, lo pone el do, así sería.
Okay. Porque, what do you eat? Eat time your lunch. Eat time your lunch. Okay. Eat. Time. Time. Okay. Your time. Lunch. Your lunch. Ok, lo último está bien. Time no está bien ahí. Sería antes. Entonces sería what time? Very good. What time, yes. Eso, excelente. What time? Yes. Ahí estamos bien. Your lunch. Ahí estamos bien. Very good. What time do you eat your lunch? Entonces, do you eat your lunch? Quiere decir, comes tu almuerzo, ¿verdad? ¿A qué horas comes tu almuerzo? ¿A qué horas te comes tu almuerzo? Sí. Ajá. Yeah. Eso sería una forma de verlo, ¿verdad? En este caso, el auxiliar es el do. El do, yes. Siempre el do. Sí. Pero el auxiliar va después del verbo. Sí. Va la pregunta, el verbo, el auxiliar. No, porque el tiempo no es verbo, el tiempo es como... Sí, no. No. Es que el tiempo es verbo. No. 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 No, es el what time. What time. Es... Uh-huh. Ok, vamos a poner otro. Uno más fácil, profe, que no estamos en bachillerato. Yes, ya no homework. Puedes. Lo que acabamos de hacer. Homework. When es cuando, ¿verdad? Y esta, más fácil, ¿ya? Yeah? Okay. ¿Cómo haríamos esa? When? Yeah, WH. When? Do you homework? Do you homework? Signo de pregunta. Okay, question mark. Question es así, question mark. Question mark. ¿Así estamos bien? ¿Qué falta ahí? El otro do. No, do. El verbo. Tenemos el auxiliar. Yes, tenemos el auxiliar, pero falta el verbo. When do you do? Yes. When do you do homework? Yeah. Yeah. Entonces, en español, ¿qué dice ahí, Eric Ernesto? Eric Ernesto, ¿qué dice en español? ¿Cuándo haces tu tarea? Sí, ¿cuándo haces tu tarea? Eso es. Ajá. Ahora, vamos a ver cómo hiciera la pregunta Cristian para decir, ¿cuándo estudias inglés? ¿Cómo lo pondría? ¿Cuándo? Estudias inglés. Inglés. El verbo estudiar es study. Study. When do you study English class? When do you study English class? Solo English. English. When do you study English? Yes, muy bien. ¿Qué le falta ahí? Question mark. Very good. Excelente.
Ok, yo creo que ya todos lo vimos cómo hacer las preguntas, o necesitamos hacer otro ejercicio. Yo voy a hacer otro 40 ejercicios. Otros 40, digo yo. Otro 40 ejercicio para que nos quede más o menos. No, yo creo que ya con la estructura que tenemos y la práctica que hemos hecho, estamos más o menos allí bien. Ya. Ahora lo que quiero enseñarles es acerca de, si me regalan unos minutos, es acerca de la familia. En la familia tenemos a mother. Tenemos una mother, ¿ya? Y tenemos un father. Un father, ¿ya? Tenemos una madre y un father, ¿ya? Ellos cuando se conocen, bueno, se casan, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí que se casan acá, ¿ya? Y luego de aquí vamos a poner que cuando ya están casados, vienen y hacen su familia. En la familia salen unos hijos, ¿ya? Sale un son, tomamos un son. Yeah. Sale una daughter, sale una daughter, y sale, pongamos otro hijo acá, otro son, yeah. Este hijo y son, ya, yeah. Estos se casan y tienen una wife, ¿ya? Él tiene una wife, se casó con la wife. Esta daughter se casó con su husband, ¿ya? Se casó con el husband, aquí ya se casó con un husband. Aquí vamos a borrar esto aquí porque es el texto. Se casó con el husband y el son se casó con otra wife, ya. Yeah. Entonces ellos acá se casó con la wife y ellos aquí tuvieron hijos también, ya. Yeah. Este tuvo un son. Tuvo un son y esto tuvo otro, tuvo una daughter. Y esto tuvieron solo un son. Y estos tuvieron una daughter. Y un son. Yeah. Okay. Entonces aquí tenemos una familia, más o menos, donde están casados ellos dos y estos dos están casados acá. Estos están casados acá, los representamos con una así, y estos dos están casados también, los representamos con una flechita, y ellos tuvieron unos hijos acá.
Y ella tuvo una hija acá. Sí. Entonces, este mother y father vienen a ser ¿qué de estos hijos? Padres. Padre, ya, muy bien. Ahora, ¿qué vienen a ser el father? ¿Qué viene a ser de la daughter del hijo? Abuelo. Grandfather. Entonces, este ya no es solo father, sino que es grandfather también. Yes. Grandfather. Y ella ya no es solo mother, sino que viene a ser ¿qué? Grandmother. Grandmother. Yeah. Viene a ser grandmother. Yeah. Yeah. Entonces, él ya no es solamente son, sino que ¿qué es de los hijos? Father. Es father. Yes. ¿Y qué viene a ser de la wife? Es husband. Husband, yes, very good, husband, yes. Ya no es solo wife, sino que viene a ser husband. ¿Y qué es la wife de los hijos? Mother. Mother, yes. ¿Sí? Entonces, viene a ser mother de los hijos, ya. Yeah. Yeah. Entonces, la mother de la daughter y mother del son, y el son viene a ser father de la daughter y father del son, y viene a ser husband de la mother. Entonces, todos tienen un diferente rol en la familia. ¿Y qué viene a ser el son de la daughter con el son del hijo? ¿Qué son ellos? Primos. Primos, ¿verdad? Cousins. Cousins. Yeah. Ellos vienen a ser cousins. Yeah. Ellos son cousins, entre ellos, ¿sí? Pero ¿qué es el son del hijo para la daughter, la hermana del son? ¿Qué viene a ser? Sobrino. Sobrino, nephew, ¿verdad? Nephew, ¿sí? Nephew. ¿Y qué viene a ser la daughter de la daughter, hija del son, de la hermana? El son. Sobrina. Sobrina, ajá. Esa sería la niece. Sí. Esa sería la niece. A veces ustedes van a encontrar en la familia de ustedes, no sé si es el caso, pero van a encontrar sister como stepson. Stepson. O van a encontrar stepdaughter también. Un stepson es un hijastro. Stepdaughter es una hijastra. ¿Sí? Van a encontrar eso. O un stepdad. Stepdad es un padrastro. Y stepmom es una madrastra. ¿Ya? Stepdad, stepmom. ¿Ya? Cuñado, ¿cómo se diría cuñado? Brother-in-law. Brother-in-law. ¿Cómo se diría cuñada? Sister-in-law. Sister, sister-in-law. Yeah. In, sister, in, law. Yeah, sister-in-law. Ese sería cuñada. ¿Cómo se diría suegra? Mother in law, ¿verdad? Mother in law. ¿Cómo se diría suegro? Siga la lógica. Utilizan para como tercera persona, para lo en tercer grado. Sí, father, yes, ajá, in love. Love, love. Sí, mother-in-law, mother-in-law, yes.
Eso es, ok. Entonces, para la próxima semana, usted me va a traer un diagrama bonito, ¿verdad? No así como el que yo hice, porque lo estoy haciendo, pero un diagrama bonito donde lo va a traer en cajas así, y usted va a traer donde viene su grandma y su grandpa, y luego donde está su mother y su father, y va a ser de tres niveles, donde están los abuelos, los papás y ustedes de hijos, ¿ya? Y en ese caso, usted va, me va a describir quién es su sister-in-law, quién es su niece, quién es su cousin, quién es su, su tía, yes, su tía política, su tío político, si tiene tío político, ya, para la otra semana. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ya se quieren ir, ¿verdad? Nosotros seríamos los terceros. Sí, correcto. En este caso, no incluiríamos nuestros hijos. Sus hijos serían los terceros, tercer nivel. En este caso, entonces, ustedes querían en medio. Sí, su papá, David, su papá y su mamá. ¿Ya? Y de ahí para abajo, ustedes con sus hermanos, y de ahí para abajo, sus hijos. Para que diga mi tía. Ella es mi tía, esa es mi hermana. Este es mi cuñado, esta es mi cuñada. ¿Ya? Va a ser muy grande. Mucho. ¿Ah? Y si tenemos como ocho, y si tenemos como ocho cuñados, no van a... Entonces hagamos esto, hagamos papá y mamá, o sea, abuelo y abuela, papá y mamá, un hermano y una hermana. Y después de abajo, ya. Peor todavía. Todavía está mucho. Ok. Lo que quiero yo es que usemos el lenguaje. Sí, eso es lo que quiero. Practiquemos el lenguaje. Me tiene más cuenta la primera opción. Ok. Ok. Entonces, eso es para la otra vez que nos encontremos, ¿verdad? Entonces, okay. Terminamos, voy a pasar lista para que vamos terminando y nos vamos despidiendo, ¿ok? Cada vez que va llamando su nombre ya diga goodbye. Okay. Entonces, Adriana Beatriz. ¿No? Tenemos Aldo Adonis. ¿No? Byron Wilfredo. ¿No? Cristian Vladimir. Goodbye. Here and goodbye, ¿verdad? Y David Arnoldo. Here and goodbye. Goodbye. Edwin Alberto. Eric Ernesto. Freddy Romeo. Goodbye. Ok. German Armando Escobar. Goodbye. Herbert Aristides. Goodbye. Israel Abdías. Jonathan Edgardo. José Cruz Leiva. Goodbye. José Edgardo Miranda. Goodbye. José Erlindo. Julio Edgar Hernández. Goodbye. Catherine Lisette. Mario David. Mirna Yesenia. Goodbye. Rafael Edgardo. Wilson Ernesto. Wilson. Goodbye. Jonathan Alexi. Okay, very good. ¿Alguien que no haya nombrado? Dos. Okay. I see you next week. Bye bye. Okay. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.
Goodbye, goodbye. Chair, tengo una pregunta. Sí, dígame, Mirna. ¿Es la tarea, quiere que se la hagamos en el cuaderno o cómo? Sí, la tarea la puede en el cuaderno y me envía la captura, ¿sí? Para yo tenerla y verla, irla viendo, o puede hacer un, no sé si se sabe usar PowerPoint o cualquier, de cualquier forma como usted pueda, y me la envía. Para presentarla, ok. Sí, le envía al grupo, ok. Ok, gracias, bye. Okay, gracias a usted, ok, bye bye. Bye bye, everybody, goodbye.